Así somos camas iconas. Yacucausay, Yucanchi Gaspa, Kunugnina, Suma Hueira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ayisha Mashikuna. Ayisha Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Como siempre, un gusto estarles acompañando, dándoles a conocer estas actividades en torno al buen comer, a la buena alimentación, pero también a las buenas prácticas eh, en el tema de la producción de alimentos, todo lo que tenga que ver con respecto a los alimentos. Eh, saludar también a los amigos, amigas que tan gentilmente retransmiten el programa. De la Minga por la Pachamama a Radio, Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manaví, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapague en Bolívar, Radio Ideal Tena en el Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intag en Imbabura y por el canal YouTube de Corape Digital. Digital TV también pueden escribirnos a través de las redes sociales en el Facebook por Minga por la Pachamama y en el Twitter arroba @minga por la pachamama. Un saludo grande también a eh, los controles máster que está Felipe Mosquera y Diego González y Marcelo Aizaga que también está ahí en la dirección técnica y en la promoción en las redes sociales. El día de hoy vamos a estar conversando justamente sobre este tema de nutrición comunitaria y etiquetado de alimentos. Entonces, para pensarle, ¿no? El momento en que usted va a nutrirse, va a servirse una deliciosa comida, ¿cómo entender esto de la nutrición? ¿Y cómo entender esto de que no comemos solos, de que siempre estamos comiendo con alguien más? ¿Eh? Entonces, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Estás escuchando. Minga por la Pachamama. Como les decía, ¿no? para conversar sobre este tema de la nutrición comunitaria y el etiquetado de alimentos, estamos con unos amigos y unas amigas jóvenes interesantes que tienen mucha información y mucha práctica sobre este tema. Así que empezamos. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, muchas gracias eh, por la invitación. Buenos días también a todos los radioescuchas de Miga por la Pachamama. Eh, mi nombre es José Julio Villalba. Soy docente en la Universidad Católica de la Materia de Nutrición Comunitaria en el Internado Rotativo. Así que nuevamente gracias Eli y gracias Marcelo por la invitación para compartir este pequeño espacio. Bienvenido Julio y con quién tenemos el gusto. Mucho gusto igual, gracias por la invitación. Eh, soy Zaira Ramos, actualmente estudiante interna de la carrera de Nutrición y Dietética. Ya, entonces tenemos nutrición, internado rotativo, nutrición comunitaria. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nutrición comunitaria? Muy bien, eh, gracias, gracias por la pregunta, porque finalmente, eh, tradicionalmente, la nutrición comunitaria ha estado, digamos, por así decirlo, un tanto olvidada. Por ahí, dos, dos ejemplos, ¿no? El Día del Nutricionista Latinoamericano es del 11 de agosto y se lo adjudica un nutricionista argentino clínico, ¿no? El doctor yeah. Escudero. Pero, eh, la nutrición comunitaria también ha tenido una tradición importante, ¿no? Hay referentes como José de Castro, brasilero, eh, un referente en la nutrición comunitaria de la región y tal vez no es muy conocido, ¿no? Entonces, eh, es importante relevar el trabajo de la nutrición comunitaria en relación a sus impactos, a sus intervenciones, que también es muy importante. A veces se entiende que el nutricionista hace, digamos, únicamente dietas, pero... Eh, no hacemos únicamente dietas, ¿no? Más bien con este ejemplo se puede decir, no trabajamos solo con lo individual, sino también con lo comunitario. Es decir, no somos nutricionistas de personas, sino se puede entender que somos nutricionistas de ciudades, de parroquias, de barrios, ¿no? Entonces, el nutricionista comunitario, como tal, trabaja con la población, con el colectivo. Entonces, mira los problemas a nivel poblacional. Y en función de eso, tenemos intervenciones poblacionales, ¿no? Y en ese sentido, tal vez un ejemplo de esto es el etiquetado nutricional, mm. eh, políticas como los bares escolares, políticas como responsabilidad nutricional y proyectos también poblacionales en el sentido de hacer prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, tamizajes, educación, también consejería sobre alimentación, que tratan de influenciar, digamos, en la población, ¿no? a un poco a un nivel más amplio, no solo a lo individual. Y que también entiende que la alimentación y la nutrición eh, tiene que ver con los entornos, ¿no? Tiene que ver con los entornos, justamente con los chicos eh, del internado eh, que, que están trabajando. Hicimos una herramienta, un ejemplo que se llama Food Mapping, que es mapear eh, todos los locales que venden eh, comida alrededor del centro de salud, ¿no? Y también lo hicimos en la universidad. ¿Y qué sucedió ahí? Que la oferta tanto que tenemos de económica, de horarios, es comida rápida y comida chatarra, ¿no es cierto? Tenemos casi un, una proporción de uno a tres de un restaurante saludable a tres de comida chatarra. O sea que por cada restaurante saludable hay tres de comida chatarra. Hay tres de comida chatarra que además eh, abren más temprano, cierran más tarde, son más baratos lo cual hace que la población eh, vaya digamos a consumir estos alimentos entonces justamente en las clases con los chicos vemos que uno puede recomendar algo en la consulta no decirle mira eh, puedes evitar tal alimento puedes comprar tal alimento pero cuando él sale el entorno cuál es es un entorno lleno de ¿Dónde encuentro el alimento que me están recomendando? Justamente, ¿no es cierto? Y tal vez ahí, Zaira, cuéntanos un poquito de tu experiencia en, la, en, en tu food mapping, ¿no? Que encontraste. Justo ella trabaja en el subcentro Calderón, que es un sitio bastante mm. comercial, ¿no? Ya, ¿Sí? en Calderón. Justo en Calderón. Eh, sí, de hecho, al ser un área bastante comercial, alrededor hay un montón de comida saludable, chatarra. Eh, tenemos el mercado al lado igual. Entonces fue muy interesante realizar este food mapping porque, como dice la nutrición comunitaria, es sacarse las batas, ponerse las botas, irse <laughs> caminando y recorriendo todo el sector, básicamente. Entonces, eh, al recorrer, sí nos dimos cuenta la cantidad de tiendas que había, la cantidad de, de restaurantes eh, chatarra. Y sí, también al ser com eh, comercial al lado del mercado sí había estos alimentos naturales, incluso en la calle. Eh, pero sí es bastante marcada esta, eh, ¿cómo, ¿cómo le explico? Como eh, entre lo saludable y lo chatarra porque es más accesible, porque es más rápido, porque comprar un alimento natural es un proceso de cocinar en la casa y tal vez y demás. Entonces la gente sí prefiere lo rápido. Y eso iba uh -huh. a preguntar: ¿cómo diferencias cuál es un alimento saludable o cuál es un restaurante o un lugar de alimentos saludables uh -huh. y cuál es un restaurante o un espacio de alimentos no saludables? Claro, eh, los restaurantes que no serían considerados saludables, básicamente hablamos de esta comida eh, que es alta en azúcar, alta en grasa, eh, alta en sal también. Entonces, eh, por ejemplo, los que conocemos restaurantes de comida de pizza de hamburguesa de papas fritas que es muy alto en grasa por lo general uh -huh. entonces por ejemplo en esta estrategia que nosotros eh, desde el ministerio de salud se tiene que son restaurantes con responsabilidad nutricional nosotros captamos a los restaurantes de la zona de almuerzos de almuerzos desayunos por lo general que es donde los trabajadores y demás personas asisten no okay. lo que es es promover que es una alimentación saludable tanto al, al administrador del local, también eh, concientizarle. Por ejemplo, reduzca la cantidad de sal, tal vez en lugar de jugos ofrezca agua, y todas estas estrategias que poco a poco se van adaptando a ellos y también a la población. Entonces es una comunicación directa. Uh -huh. ¿Y cómo, ¿Cómo fue? Porque me imagino que... Sacarse las batas de nutricionista, de esas batas blancas, y uh -huh. ponerse las botas para ir a andar en la calle. Claro. Y además, entrar al restaurante y que la señora está picando apurada, en, eh, haciendo su trabajo, sí. eh, vendiendo, preparando la comida, y de repente uh -huh. llega esta chica que le comienza a hablar de. Eh, ¿Cómo, cómo claro. haces ese ejercicio para poder uh -huh. entrar y conversar con la señora, con el señor que esté en el, resta en el restaurante? Uh -huh. Sí, justo hay que ir con una predisposición buena, ¿Ya? Eh, porque sí es captar a estas personas y que se interesen, porque no todo el mundo tal vez le interesa y no es una obligación más que todo. Entonces, sí es ir eh, con, obviamente con la buena actitud, decir, eh, esto es lo que hay que cumplir convencerle más que todo y como se manejan con alimentos naturales preparados Ajá. entonces para ellos es más fácil simplemente ellos no están capacitados o no conocían entonces nosotros al capacitarles como que saben cuánta cantidad tal vez de arroz o si es que le doy una opción más saludable a mi cliente eh, me venga a visitar más seguido o sea son opciones que se les dan y ellos se interesan bastante por dar más opciones también uh -huh. para su negocio para, para su sea. negocio igual uh -huh. o sea que en realidad es también una falta de conocimiento piensas tú con respecto a las personas que preparan ya seleccionando no uh -huh. estos estos restaurantes que cocinan no que claro. preparan y que tienen o sea su primer ingrediente es uh -huh. un ingrediente natural, natural. y luego uh -huh. lo preparan eh, si sí hay una falta de conocimiento sí yo siento que sí y cuando nosotros les hablamos tal vez de preparar un agua en lugar de muchos jugos por ejemplo hay personas que no, no sabían que un jugo natural no es tan saludable. Pero bueno, está bien que lo pongan, pero también tenemos otra opción saludable. ¿ya? Entonces, sí es falta de conocimiento, lo cual se puede trabajar en eso, porque es precisamente una promoción de salud y prevención desde la parte de ellos hacia la población. Entonces, sí es bueno que ellos se capaciten, conozcan, para ofrecer eso a sus clientes también. Ve uh -huh. mm, qué interesante. Uh -huh. Y entonces esto de qué bonito no esto de bueno no sé si tan bonito pero bueno en fin esta cosa de sacarse la bata blanca del médico y ponerse las botas y además de ponerse las botas ponerse una buena actitud para ir y a con, conversar con las personas eh, tú pensabas cuando empezaste a estudiar este tema de la medicina de la nutrición este eh, esto de que tenías que salir a las calles que tenías que ir a la cosa comunitaria o pensabas que era de quedarte en el Haciendo la receta y la dieta a los pacientes. Claro, o sea, en un principio uno piensa como tú dices, ¿no? Y, y claro, eso eh, es el imaginario del nutricionista que tiene una lista de alimentos que puede y no puede comer. Pero los nutricionistas hacemos muchas más cosas, ¿no? Justo el ejemplo de realmente somos muy, muy de ser educadores, ¿no? Educadores a nivel individual, poblacional, familiar, porque nos toca educar, ¿no? Hay mucho que falta todavía de hacer en, en términos de educación. Y, bueno, en mi caso, eh, tuve tal vez una deformación en mi vida académica, en el pregrado, por amigos, docentes, en el que me hizo más bien irme como por las botas al momento de trabajar <laughs> en territorio, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy me encuentro trabajando en, en esto también, que es, es muy bonito. O sea, el tema de trabajar con la comunidad, conocer, digamos, del barrio, eh, caminar... Eh, estar, digamos, en un ambiente en el que se pueda participar es, es muy muy satisfactorio no para el nutricionista. Entonces, eh, eso, digamos, que me ha atrapado a mí, porque, bueno, yo estudié nutrición y luego de mi posgrado estudié salud pública. Entonces, he tratado como de vincular las dos cosas siempre. ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas eh, que rescatar en función de, de eso, ¿no? Es decir, que. Nosotros a nivel poblacional tenemos una función muy buena porque justamente ahí para anclar un dato, ¿qué pasa con los ecuatorianos y los quiteños? Nos estamos muriendo de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? El 60% de, las de la población se muere por diabetes, hipertensión y cáncer. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Son factores modificables que son la dieta, el consumo de alcohol, tabaco y el sedentarismo. Y quienes trabajan ahí justamente, pues somos los nutricionistas clínicos, pero con mayor incidencia los nutricionistas comunitarios, ¿no? Uh -huh. Vea, entonces, amigo, amiga, si usted algún rato tenía ganas de ser, dijo yo quiero ser nutricionista, o diablos, recorcholis, eh, parece que estoy enfermándome, eh, importante no ve este tema de no uh -huh. pensar que los nutricionistas solamente son los que recetan, sino que son estas personas, estos seres que comunican, que hablan, que van por ahí, eh, también dando como esta lógica del buen comer en un entorno en donde nos estamos muriendo porque no sabemos comer bien, no sabemos qué comer, cómo comer. Y bueno, eh, nos encontramos también con una otra amiga, muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Buenos días, yo soy Sara Soria y también soy interna rotativa de nutrición de la Católica. Sara, ¿y qué tal este ejercicio de sacarse... La bata y ponerse las botas y ir con buena actitud a caminar por las calles y a conversar sobre la alimentación saludable. Hoy, oh, para mí, en cambio, ha sido un poco más complicado a mi perspectiva. Sí. Porque, aparte de la buena predisposición con la que dice mi compañera que tenemos que ir, yo creo que tenemos que ir también con muy. Una mente súper abierta de qué nos pueden decir las personas a las que nosotros nos dirigimos, sea esto para hacer el tema de los restaurantes, para el tema de los bares escolares, porque no todos tienen la apertura. Entonces, nosotros también tenemos que recordar quiénes éramos antes de empezar a estudiar la carrera de nutrición. Y en base a eso también decir cómo yo voy a enseñar a las personas en base a lo que yo era cuando yo no sabía. ¿Cómo hago llegar a esa información? Porque ahora yo sé tanto, pero las personas, ¿cómo llego? Para Ajá. que entiendan. Difícil, ¿no? Además, cuando hablas de alimentación, es una cosa complicada porque decirte que no comas algo que te gusta es como que... Oh, es, o sea, rah, 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 te, te, te reciben, o sea, no te reciben muy bien porque le estás diciendo, oiga, aunque le estés diciendo no se vaya, no coma eso porque puede enfermarse, igual es que uno se pone molesto, porque uh -huh. te están quitando un gustito que además es adquirido durante toda la vida. Oye, y entonces, pensando en esto, eh, por ejemplo, una fruta, un jugo natural, ¿cuál es la diferencia entre una fruta, un jugo natural y un jugo ultraprocesado? ¿Cómo uh -huh. se entiende en nuestros hábitos cotidianos? Bueno, una fruta es la que nosotros vamos al súper, vamos al mercado, vamos a la tienda y vemos la fruta natural que vino de la planta, ¿no? Entonces ah. eso se entiende que ya no va a venir con eh, aditivos, que no va a venir con conservantes, que no va a venir con edulcorantes. Cuando nosotros hablamos de un jugo, hablamos de que esa fruta natural ya pasó por un proceso el cual puede ser el licuado, ¿no? Ya. Entonces, cuando pasa por el licuado, eh, la fruta ya pasa por un proceso en el cual ya se destruyen ciertos nutrientes sensibles a ese licuado. A mismo cuando las aspas, por uh -huh. ejemplo, diciendo, no sé, ¿qué será? Un tomate de árbol, por decir algo, pero puede ser una naranjilla, pero puede ser un taxo, pero puede ser un pavaco. Uh -huh. Solamente el hecho de que las aspas de la licuadora ya se estén moviendo ya destruyen algunos nutrientes adicional de que la fibra que ya tiene entera en la fruta ya no la vamos a encontrar exactamente igual dentro de lo que es el jugo también tomando en cuenta que cuando nosotros consumimos una fruta tenemos la el azúcar natural de esa fruta pero cuando tenemos ese jugo añadimos más azúcar entonces tenemos el azúcar de la fruta, que ya está inclusive mucho más fácil de digerirse, adicionando que le añadimos más azúcar procesada. Y cuando hablamos en cambio de un juguito procesado, ya hablamos que a ese jugo ya le aumentaron preservantes, conservantes, edulcorantes, para que ese juguito dure mucho más en la despensa y que también sea mucho más práctico para que las personas se lleven dentro de su lonchera y que no se dañe, cosa que pasa con un jugo cuando nosotros lo hacemos en casa. Que ya empieza a oxidarse la fruta como tal. Claro, no. Entonces, eh, tenemos eh, la fruta natural, que es esa que, si puede cogerle del árbol, si puede cogerle de la enredadera y comérsela, suerte, qué bonita, qué buena oportunidad. Pero si no, esta fruta que ha evolucionado con nosotros y que eh, es buena para nosotros y que además hay que tascarla, hay que saborearla pelarle en algunos casos, ¿no? Viene en su propio envase. Segundo paso, el tema del de jugo natural, que es cuando nosotros mismos procesamos esa fruta y en ese procesamiento eh, perdemos algunos nutrientes, uh -huh. pero también la fibra completa que decíamos, ¿no? Y un tercer momento que es ya este jugo ultraprocesado, que es ya el que viene en los en los envases, ¿no? De plástico generalmente y que tiene estos aditivos y más azúcar y que no se oxida, uh -huh. como suele sucedernos. Y por ejemplo, eh, ¿cómo has sentido tú esa relación con las personas? Cuando a una persona le cuentas esto y dice, ah, bueno, bueno, sí, sí, ya, ya, tengo que seguir haciendo otras cosas, le felicito, hasta luego, ¿cuáles son como tus estrategias para... <laughs> es que me pasa que yo soy intensa Entonces ah. <laughs> Entonces por ponerles un ejemplo Mi proyecto de titulación está enfocado En el tema de ambientes saludables En restaurantes de Cotocollado. Entonces, para yo poder llegar y hacer como encontrar ese diagnóstico de que hay un problema dentro de estos restaurantes, yo tengo que ir. Y erro en ir en hora de almuerzo, cuando usted bien dijo a su momento, las personas están picando, están ocupadas para servir el almuerzo a las personas. Entonces, yo estoy ahí, no importa, yo me meto en la cocina con usted, o no importa, dígame a qué hora vengo más tarde. Ahí tenemos nosotros que saber y buscar estrategias para nosotros hacer más fácil y que la persona nos pueda dar esa información en un tiempo mucho más asequible para ellos. Porque si es que somos intensos también en ese momento de no, ahorita quiero la información, deje de picar, no nos van a ayudar mm. para nada. No vamos a diagnosticar, no vamos a enseñar. Entonces, un primer aprendizaje es este tema de cuándo hago ese ejercicio de eh, consultar, ¿Cuándo, cuándo me acerco, cuándo es el mejor momento para que la persona esté disponible, dispuesta uh -huh. para recibir como la información, ¿no ve? Y ya cuando tienes. Eh, la atención de las personas. Ahí lo que tenemos que hacer es explicar desde lo más básico, como mencioné anteriormente. Recordar que éramos nosotros antes de ser nutricionistas, nosotros no conocíamos tanto como ahora conocemos. Saber llegar con conceptos básicos, conocer a nuestra población. Saber, ok, esta, prof, esta, esta persona quizá no me va a entender en conceptos muy técnicos, voy a llegar con conceptos más sencillos. Ok, esta persona no sabe cómo armar el plato, grafíqueme cómo es el plato para usted. Aprendamos juntos. ¿O qué le parecería esto? ¿Sabe esto? Yo me he dado ah. cuenta que realmente las personas de dentro de nuestra comunidad, incluyendo muchas personas del sector de salud, no conocen de nutrición. Entonces, inclusive a ellos hay que saber llegar con un lenguaje de lo más básico para de ahí de forma progresiva irles enseñando, porque si no, no se van a tener resultados. Qué loco, ¿no? Esto de que esta primera cosa que tenemos que saber, que hemos sabido durante muchos años, pero que ahora como que nos estamos olvidando, ¿Qué, qué, ¿qué será que pasa? Porque, o sea, seguimos comiendo, ¿no? Todos los días comemos. ¿Qué será lo que pasa con estas personas que no, o sea, no estamos haciendo las buenas elecciones al momento de la compra, al momento de cocinar, al momento de comer? ¿Cómo le ves tú, Julio? Quizás eh, son varias cosas que están influyendo, ¿no? la Como decías ahorita estamos viviendo un tema de la influencia de los entornos obesogénicos también, ¿no? Es decir, no únicamente la decisión de comer saludable depende de la persona, ¿no? Sí, obviamente hay un grado en el que tú puedes tener una preferencia, un gusto alimentario pero también depende mucho de la publicidad que tenemos alrededor, de la disponibilidad y el acceso de y esto los alimentos, que del ¿no? Mapping que del, de, exactamente. De, o sea, ¿cómo vamos a comer saludables si hay tres restaurantes es, que no son saludables, cuantos y solo uno saludable? Exacto. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una una balanza, no? Tenemos más información de lo malo, de lo bueno, o tal vez de lo no bueno y de lo bueno. Generalmente tenemos más información de lo no bueno, ¿no? Es decir, de la comida que no nos hace bien para la salud y la vida. Y entonces hay que trabajar en tener mayor información de lo que nos hace bien, ¿no? Pero esto es, digamos, durante todo el curso de vida, porque nosotros aprendemos a alimentarnos desde pequeños. Entonces, desde pequeños debemos enseñarles a los niños cómo crecen los alimentos. ¿De dónde salen los alimentos? ¿La papa de dónde sale? Sale de la tierra, sale de un árbol cómo se cocina una papa, ¿no? Porque los niños en el imaginario tienen que la papa frita quizás es dentro de una caja de cartón, ¿no es cierto? Uh -huh. Y cortada en pedacitos eh, rectangulares. Entonces, la educación de la alimentación viene desde que iniciamos la vida, ¿no? Entonces, si es que tenemos una buena educación desde la niñez, la adolescencia, seguramente de adultos vamos a poder tener mejores elecciones. Porque claro, que es lo que hacemos también como nutricionistas, queremos nosotros modificar los costumbres de personas que durante 40, 50 años han comido y se han comportado de la misma forma. Entonces uh -huh. es muy difícil que a alguien quizás le digas, eh, podemos cambiar un plato de arroz completo por un cuarto de arroz no pues se enojan sí, exacto, <laughs> me voy a quedar con o, hambre ¿cómo, o me como tú decías, ¿cómo, cómo me va cómo me empiezan eso? a ladrar no es cierto <risa> <risa> y se van a ir enojados entonces qué es lo que tenemos que hacer ahí justamente educarle no ¿Cierto? es cierto decir mira nosotros tenemos y tal vez una de las estrategias que implementan los chicos es explicarles por grupos de alimentos no que hay un grupo de alimentos que son reguladores hay otro grupo de alimentos que son eh, energéticos y otro grupo de alimentos que son energéticos no entonces ¿Qué alimentos es el que te da energía? ¿Qué alimentos es el que te da vitaminas? Y entonces decirle, miren, el plato usted tiene mucha energía y tiene poca eh, inclusión de alimentos que le protegen y le regulan. ¿Y cuáles son los que le regulan? Pues son los que le dan vitaminas y minerales. ¿Y cuál es la porción de los alimentos que usted consume de vitaminas y minerales? ¿Cuál es la porción de ensalada que se le suele decir? Un tomate y una sí, cebolla. Ajá. Entonces, mire la cantidad poquita que usted consume de lo que le da. Digamos, vitaminas de lo que le regula su cuerpo, pero usted está excedido en la cantidad de energía que consume porque usted consume demasiado carbohidrato, demasiada energía. Entonces, nosotros ahí empezamos a educarles a las personas. Nosotros, digamos, no tenemos eh, al nivel comunitario esta función de prohibir, ¿no? nosotros más bien tenemos esta función de ampliar el paraguas de elección para las personas, no muchas veces el nutricionista da más opciones de alimentación para que las personas cambien sus estilos de vida y muchas veces ahí quizás eh, de la experiencia de los chicos justamente hemos hablado que en, a nivel comunitario en primer nivel de atención quizás lo primordial no es hablar sobre un peso ideal o mm. reducción de peso sino que hablamos sobre el cambio de estilo de vida ¿Sí? Digamos sobre logros prácticos en la persona, es decir, si una persona mejoró su estado de actividad física, si no hacía actividad física y ahora sale 20 minutos con la vecina a caminar, si una persona no consumía ni una fruta y ahora consume una fruta en el desayuno y una fruta en el almuerzo como postre. Entonces uh -huh. hablamos de procesos, de cambios de comportamiento que finalmente, hablar de cambios de comportamiento es una cuestión súper compleja, digamos que depende de muchos factores. Y por ahí, digamos, también la labor del nutricionista comunitario se vuelve justamente bonita. Porque una de las satisfacciones que nosotros podemos tener es que la persona nos diga, ¿sabe qué? Cambié mi, mi estilo de vida. Ahora estoy ¿Ah? haciendo esto. Ahora les estoy enseñando a mis hijos. Ahora mi esposo eh, come mejor gracias a lo que usted me enseñó. Entonces, esas son, digamos, las actividades que hacemos para que ellos puedan cambiar estos comportamientos. Qué simpático, oye, o sea, en realidad esta labor es una labor que además vas haciéndola, aprendes, pero luego te puedes convertir también en promotor y de ir cambiando, ¿no? Este ejercicio del alimento. Eh, entonces, Zaira, cuéntame en este proceso de ir conocer a las personas, hablar eh, sobre el tema de la alimentación saludable eh, en la vida, en las calles. En los, en, en los espacios donde se venden comida, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que te has encontrado? Eh, bueno, creo que igual lo que ya mencionaba Sarita, hay que tener la mente abierta para uh, llegar a las personas, porque no todos están dispuestos. Eh, nosotros, por ejemplo, a los restaurantes vamos una vez, vamos dos veces, vamos tres veces y lo intentamos porque no siempre a la primera se adhieren a nuestras recomendaciones. Entonces, eso es como un poco lo complicado, el que las personas quieran tal vez cooperar con esto después de que, como dijeron, después de una vida de saber que pongo mucho arroz en el plato de mis clientes, por ejemplo. Entonces, eh, también eh, esto creo que es un poco lo, lo complicado igual. Uh -huh. Ya, este tema de cómo, cómo le llamas la atención, ¿no? ¿Cómo les dices? Claro. Este, eh, oye, uh -huh. y sobre, y por ejemplo pensando, porque digo, si estamos muriéndonos de uh -huh. diabetes, de cáncer, de estas uh -huh. enfermedades, de la uh -huh. hipertensión, que tienen que ver con, con la comida, uh -huh. eh, ¿has intentado entrar por ahí? ¿Cómo te ha ido con o, o, uh -huh. o no es un buen plan? ¿Cómo ha sido? Uh -huh. Sí, hay que entender igual las preferencias alimentarias que tienen las personas, porque ese es un reto que me gusta y que me hace bien uh -huh. entonces eh, como ya lo mencionaron igual eh, el que nos guste un alimento va desde antes de la concepción desde qué es lo que comía mi madre qué es lo que se, cómo se alimentaba eh, porque el bebé todo esto lo percibe entonces eh, igual hablamos de una lactancia en donde cambia de sabores depende uh -huh. de la alimentación de la madre y desde ahí se va eh, como enlazando la preferencia de la persona. Entonces, obviamente, si no inculcamos buenos hábitos de alimentación, pues voy a seguir creciendo entre no tan buen consumo de alimentos. Me adhiero a los ultraprocesados, por ejemplo, que ahora paso mucho. Y eso se ve mucho en comunitaria, en cómo estas enfermedades crónicas no transmisibles, eh, como la diabetes, hipertensión, son muy comunes. Mm. Oye y entonces y qué ha sido lo más bonito lo que te ha, o sea lo que te ha, o sea si fue lo más difícil mm. eso ahora qué es lo más bonito lo más satisfactorio que te ha dado este ejercicio de caminar las calles hablando sobre el tema del buen comer lo bonito es ayudar eh, por ejemplo cuando salimos el que eh, alguien sepa y tenga más conocimiento de lo que tenía antes y esto lo pueda compartir, porque eso se trata, la alimentación es de compartir. Entonces eh, los buenos hábitos también se tienen que compartir. Igual es muy bonito como cuando alguien mejora estos estilos de alimentación por las recomendaciones que uno da. Eso es un gran paso, porque no solamente es un beneficio para esa persona, sino para su familia, para su entorno y demás. Ve uh -huh. mm, qué interesante en realidad este tema de... Sal, quitarse las batas y ponerse las uh -huh. botas y luego caserito, caserita, escucha ¿Qué, cómo, ¿cómo recibiría usted a alguien que llega y le comienza a hablar sobre el tema de la buena alimentación uh -huh. sobre el tema de qué es lo que nos está pasando eh, y hablabas también de este tema de los restaurantes saludables, uh -huh. no sé ¿Sí? ¿cómo cómo cómo es ese proceso? ¿y te ha ido bien? ¿hay gente que ha logrado como tener este reconocimiento? ¿cómo, cómo ha sido? Sí, bueno eh, hay personas que se interesan al primer segundo y cumplen las actividades que eh, hacemos o sea es un proceso en donde presentamos una carta de intención donde se compromete a mejorar los hábitos de alimentación promoción de salud y eh, también tenemos este otro documento es donde es un checklist en donde nosotros hacemos como que todos estos parámetros de en, alrededor de alimentación saludable se cumplan. ya yeah. y se puede ofrecer obviamente entonces eh, las personas luego tal vez si no cumplen algo por ejemplo hay algo de los mensajes de alimentación que deberían tener estos restaurantes saludables yeah. eh, por ejemplo dicen reducir el consumo de sal de azúcar eh, un, una porción de verduras más grandes y demás a veces no lo cumplen pero tenemos que estar ahí ahí intensamente y lo llegan a cumplir lo ponen muy bonito muy creativo en sus restaurantes y son mensajes que llegan uh -huh. mm, de qué bonito sí. y uh -huh. Simpático, ¿no ve esto de los restaurantes saludables? ¿Cómo, ¿Cómo así desde la universidad pensar en esta cosa de. ¿Cómo le llamas rotativa? del internado, internado rotativo. rotativo. Uh -huh. bueno, ¿Siempre hubo o cómo ha sido la. Bueno, eh, estamos, digamos, como inaugurándonos, por así uh -huh. decirlo, en el tema del internado rotativo. Eh, justamente ahora estamos en nuestra cuarta corte de internos rotativos. Es una reglamentación en realidad del Ministerio de Salud en la que los estudiantes que estudian carreras como enfermería, eh, medicina, hacen un internado rotativo, es decir, una práctica preprofesional ya en la vida laboral. Es decir, los chicos tienen seis meses de tener sus prácticas ya laborales prácticamente en centros de salud y en hospitales, ¿no? Y entonces a partir de esto eh, se hacen todas estas actividades, ¿no? Y como están atados al centro de salud, el Ministerio de Salud tiene esta propuesta para que los restaurantes sean más saludables, ¿no? Y ahí invitar a todas las personas también que quieran adherirse a esta estrategia de responsabilidad nutricional en Quito y en todo el país, que puedan realizarlo, ¿no? Básicamente es como volver que la alimentación cuide de los nuestros, ¿no? y tienen ustedes del asesoramiento de nutricionistas de personas que trabajan en promoción de la salud en relación a cómo mejorar su eh, promoción de los alimentos no llega un punto también este de responsabilidad nutricional donde tú puedes digamos tener las calorías los macronutrientes de tu promoción de alimentos no entonces donde podrían quizás algunos restaurantes decir mi almuerzo mi menú tiene tantas calorías y aporta tantos macronutrientes fibra lo cual puede contribuir para que las personas estén educadas y tengan pleno conocimiento. Como hablamos en las clases, toda acción que permita hacer promoción de la salud, es decir, que todas las actividades que las personas hagan y que se acerquen a que sea la elección más saludable, contribuirán a la, a la, a la salud de la población. ¿no? Entonces, en términos sencillos, que cuando una persona tome una decisión de qué comer, que la opción más fácil sea la más saludable. Entonces, mm. esto contribuiría a que los restaurantes tengan una opción de agua, que tengan una opción de más de ensalada, que tengan una opción quizás de... Eh, quitar el salero de la mesa. Quitar el salero de la mesa, por ejemplo, es uno de los primeros que hacemos. No promocionar bebidas azucaradas y que tengan la opción sobre todo de agua natural. ¿no? Entonces, también... Trabajar en otros aspectos, justamente en el precio, también en el ambiente y, por supuesto, cosas de anexas que van también de la higiene, cuidado de los alimentos, ¿no? Mm. Entonces, también pensar que deben ser inocuos y, por otro lado, también que sean agroecológicos, que sean orgánicos, es decir, que vengan también de agricultores locales, que también no tengan agrotóxicos, ¿sí? Que también nos están enfermando. Mm, ve qué bonito, en realidad, porque que los médicos... Comiencen a recetar este tema de consumir productos libres de agrotóxicos y que le pongan en su papel y que le recomienden al, a los caseritos, caseritas que están enfermos, es bien importante. Y ahí solo quisiera, tal vez es como este soñar, ¿no es cierto? Llegaría a un punto en que nosotros como nutricionistas quizás prescribamos, ¿no? Es decir, visite tal eh, feria Ay, agroecológica, sería ¿no? Fabuloso. Entonces, porque como nosotros como nutricionistas le decimos. Por favor, consuma alimentos orgánicos. Tal vez tienen más vitaminas, no van a tener agrotóxicos, pero luego la pregunta es, ¿y dónde, ¿Dónde? vende? Entonces, estaría bueno que nosotros como nutricionistas, todos sepamos dónde podemos consumirlos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿dónde puedo consumir? Sé que el jueves hay feria, sé que acá, entonces la gente acude, ¿no? Entonces, eso nos hace también pensar en que tenemos que atar estos lazos también entre... El campo y la ciudad y también entre el productor agroecológico y el nutricionista, ¿no? Entonces, uh -huh. para saber dónde recomendar y dónde comprar los alimentos. Vea, qué bonito, qué bonito que sería, ¿no? Cómo se van como tejiendo esas redes y recordarles, ¿no? A los amigos, amigas, productores, productoras, eh, que la campaña Qué rico es tiene una guía de autosuscripción. Es gratuita, usted solamente llena y dice yo tengo mi finca, yo hago mi feria en tal lugar, de tal forma que podamos nosotros los médicos también puedan decir, ah, miren, ahí está guía. Busquemos, encontremos cuáles son los lugares que me quedan más cerca y esos voy a irles promocionando. Lindísimo, ¿no ve? También, eh, si usted que está sintonizando la minga por la Pachamama tiene preguntas, sugerencias, comentarios, por favor no se olvide de escribirnos. Estamos atentos para conocer lo que ustedes piensan y si tienen alguna otra preguntita también, pues pónganle ahí en el WhatsApp. Eh, entonces, wow, vamos viendo las preguntas y... ¿Dónde consigues tus alimentos agroecológicos? ¿Dónde consigo? Pues bueno, difícil, eh, al menos de mi parte no tengo como un, lugar, un fijo, lugar fijo, 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 pero quizás no sé si cumple como agroecológico, pero justo les decía, yo vivo en Cotocollado. Y Sarita vive al frente, yo sé comprar, digamos, algunos alimentos en la feria, digamos, de Cotocollado, ¿no? Especialmente es que, son que son frescos. No sé si cumplan tal cual, digamos, la denominación agroecológico, pero por lo general compra ahí. Antes también sí compraba alimentos en las ferias de Conquito, ¿no? Mm. En, de, de, de los agricultores locales. Pero justo también, digamos, eh, digamos que no hay como esa amplitud tal vez de conocer alimentos agroecológicos. También sabía comprar alimentos agroecológicos en la Casa Somos de Cotocoyao, También. Que también eran partícipes de, de, de Conquito, ¿no? Sí, uh -huh. ¿y alimentos agroecológicos les conoces? ¿Consumes? Saben que justo igual en una clase que tuvimos ya hace un par de semestres, una de las actividades fue ir a hacer encuestas a las personas que compraban dentro de estos espacios. No recuerdo muy bien el nombre de la estrategia, no sé si es justo la que acabo de mencionar el profe de Conquito, pero hubo esta estrategia que el... Municipio de Quito tenía estos espacios donde las personas podían ir a las ferias y consumir sus, eh, comprar sus alimentos y también consumir algunos otros que estaban hechos de mejor calidad, digamos así, o buena calidad. Eh, uno de ellos, bueno, yo vivo en el Valle y también eh, se ponían en la administración zonal o a veces estaban en el Parque Metropolitano de la, de la Armenia. Hay que meterse a la página del municipio para visualizar bien en qué áreas hay, pero hay algunas y son varias y pueden ir allá también. Es Be. muy interesante simpático no sí. como ha ido creciendo cómo ha ido quedándose eh, y te animarías tú por ejemplo ya cuando salgas porque ya mismo sales no de sí. <laughs> hacer este ejercicio de decir compañero, compañero, usted tiene que mejorar su dieta en esto, en esto, en esto y mejor si son productos agroecológicos, ¿le pensarías o? Totalmente, totalmente porque también es una forma en la que nosotros respaldamos a este tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Si nosotros también eh, apoyamos al, al, al pequeño productor, también nosotros vamos a garantizar, aparte de que esas personas crezcan económicamente con Mostrando sus productos mucho más saludables, libres de agrotóxicos, también vamos a apoyar la salud de las personas, entonces totalmente sí. Mm, ve, qué interesante. Y nos queda pendiente el tema del de etiquetado de alimentos. Como nutricionista, como futura nutricionista de la nación, eh, ¿cómo ves este tema del etiquetado de alimentos? ¿Funciona, no funciona? Eh. ¿Cómo le miras? ¿Cómo le ves? Ay, bueno, yo en lo personal tengo una doble opinión. Pienso ¿Ya? que funciona, pero también pienso que a la vez no funciona como tal vez esperaban quienes crearon esta estrategia, que para mí es muy válida. El tema del etiquetado de los alimentos se crea a raíz de que ven un problema grande que era el tema del sobrepeso, eh, obesidad y también de las enfermedades crónicas no transmisibles con el fin de que las personas puedan tener un fácil acceso más a la compra y que mediante el etiquetado ellos puedan decir, ah, ok, alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal, entonces yo no compro y me voy por otro alimento. Entonces, por ese lado es bueno, porque es fácil para las personas entender. Lo malo, y es justo lo que hablábamos en clase el día de hoy, es que el cálculo con el que se realiza este tipo de... para sacar el etiquetado nutricional no siempre es exacto. Entonces las personas muchas veces siento que a raíz del etiquetado pueden tal vez interpretar un poco mal qué alimento es bueno del que es malo por un tema de cálculo. Entonces por ese lado no me parece tan bueno, pero creo que sí podrían haber estrategias que mejoren a este etiquetado nutricional para que las personas entiendan con mucha más facilidad el tema. Mm, ve, porque ahorita tenemos no este, este etiquetado nutricional de el semáforo, ¿no? El rojo, amarillo y verde alto, medio y bajo en los productos. Eh, y por ejemplo, para, para este trabajo en el mundo comunitario, ¿el etiquetado te, te sirve de alguna manera? Sí, inclusive en los centros de salud nosotros damos charlas con respecto al etiquetado. Es una forma mucho más sencilla de que las personas puedan leerlo y hacer elecciones alimentarias mucho más responsables en cuanto a su salud. Pero cuando damos las charlas también tratamos de hacer énfasis en que lean los ingredientes que están en el etiquetado, ah. aparte de solo el semáforo nutricional, porque ahí van a saber en qué mayor y en qué menor cantidad van a estar adquiriendo ese tipo de ingredientes que están dentro de los empaques nutricionales, bueno, del, del empaque como tal del, del producto. producto. Mm, Ve, qué interesante. ¿Y cómo le ves el etiquetado eh, de alimentos para este tema de la promoción de la salud? Muy bien, el etiquetado es una herramienta que permite que las personas estén más orientadas en su elección más saludable, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, el etiquetado, capaz de destacar eh, algunas cosas en relación al etiquetado nutricional del país, fue uno de los pioneros en la región, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, nosotros iniciamos con el etiquetado. Quizás en ese momento fue la mejor idea tener eh, como... Extrapolar, digamos, la educación vial a la educación en salud, en este caso, educación nutricional, para las elecciones. ¿no? Ah, por eso el semáforo. Por eso el semáforo, ¿no? Porque unos, eh, las personas capaz si sí tienen muy bien interiorizado eh, rojo el rojo pal. alto, ¿no? Ajá. El amarillo, quizás por ahí está, entre unas personas dicen precaución, precaución. y otros dicen <laughs> siga rapidito. Entonces, hay, eh, ahí, en el, claro, en el ahí caso, se vuelve ambiguo, ¿no? En este caso es precaución, ¿no es cierto? Ajá. O medio. Y el bajo quizás es como luz verde, que tal vez ese es de esa complejidad que puede tener nuestro etiquetado. Es decir, Ajá. que esté bajo o que esté verde no quiere decir que sea saludable tampoco. Quiere uh -huh. decir que está bajo en contenido. Entonces, más bien es una estrategia que ha logrado, sí, tener un efecto positivo en la salud de la población. Se ha reducido el consumo de algunos alimentos ultraprocesados. Sin embargo, eh, el comentario es que no únicamente el etiquetado va a lograr la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, estas problemáticas son multifactoriales, entonces necesitan soluciones multifactoriales. ¿no? Entonces, el etiquetado sí tiene que estar acompañado de otras estrategias para lograr su objetivo final también en términos de salud. Y en ese sentido, el etiquetado también debe tener una carga fuerte de educación. ¿no? ¿Cierto? Educación primero para el personal de salud, es decir... Nosotros como personal de salud, estar muy claros en el etiquetado, en la educación, cómo se conformó, cómo se puede difundir. Y claro, luego posterior, una educación masiva en distintos niveles a las poblaciones también, ¿no es cierto? Es decir, a la comunidad en general, por medios masivos, a las comunidades, a las familias y a nivel individual, para que este sea muy bien entendido. Uh -huh. Entonces, una vez que hayan estos elementos, que hayan otras intervenciones que colaboren, la comunicación y también la información van a seguir potencializando sus beneficios. ¿no? En términos generales, es muy bueno el etiquetado, hay que mejorar, habrá que hacer estudios, habrá que indagar qué se puede mejorar, pero uno de los criterios que se deberían mantener para la percepción, para la evaluación, será también eh, una consideración que es del nivel educativo de los ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, si es que hay una gran cantidad de personas que tienen solamente educación básica, ¿cómo el etiquetado puede permear a toda esta población para que justamente esta sea la elección. No también hablábamos en clases que este etiquetado quizás para los estudiantes, eh, su adolescencia ya fue con el etiquetado. Uh -huh. ¿sí? Habrán muchos niños que ya crecieron con el etiquetado. Y hay algunos estudios que mencionan que los niños están mucho más concientizados con el etiquetado y el niño es el que dice, hey papá, uh -huh. está rojo, hey, este tiene mucho semáforo, ¿no? Entonces, ver esas percepciones de, en relación del etiquetado, ¿no? Y en ese sentido también trabajar como sociedad civil, trabajar como academia para que se siga mejorando el etiquetado debe haber procesos periódicos en el que se evalúe sus impactos en salud, sus impactos económicos también, es decir, que se reduzca el consumo de bebidas desencuadradas y por ende que se eso se transcriba o se digamos extrapole a que esta disminución de consumo de ultraprocesados se va a ver también Visto en la reducción de enfermedades y en la reducción de gasto de bolsillo de las personas uh -huh. en enfermedad. Porque, ¿qué causan los ultraprocesados? Diabetes, hipertensión y cáncer. Y a su vez, de estos causan discapacidades y muertes prematuras. Es decir, si a una persona le preguntarían, ¿usted quiere vivir menos? Nadie va a decir, ¿no es cierto? Pero eso hacen los ultraprocesados: te acortan la vida, 4, 5, 6 años. Entonces eso también se tiene que ver reflejado en relación al etiquetado. Uh -huh. Los costos de oportunidad en salud, el costo beneficio que tiene en salud en tener un etiquetado, porque si no lo tendríamos, que eso sería catastrófico que se llegue a eliminar el, el etiquetado, etiquetado, eso claramente va a traer muchos problemas de salud. Y un ejemplo de esto es la derogación del decreto que bajó los impuestos. los impuestos a las bebidas azucaradas a la comida chatarra a las fundas plásticas lo cual sí está interfiriendo y violando directamente a la salud y a la nutrición de las personas esperemos más bien que el etiquetado mejore uh -huh. que tenga mejores impactos que contribuya a esta justamente a esta elección que esta elección sea la más fácil para las personas entonces uh -huh. sí trabajar también nosotros como nutrición comunitaria justo hablábamos eh, en clases y por ahí tal vez los estudiantes pueden eh, ampliar la información pero el etiquetado para nosotros tiene distintos usos a nivel individual para una consejería con niños con adultos con personas con enfermedades crónicas para elegir los alimentos también a nivel familiar también no es cierto si estamos comprando muchos alimentos ultraprocesados ¿sí? uh -huh. y a nivel comunitario también este impacto cómo tiene para la compra no ver cómo en los bares escolares de las escuelas si es que hay alimentos con etiquetados no debería haber alimentos con etiqueta roja en los bares entonces todas estas estrategias son muy útiles para el nutricionista para la población en general uh -huh. entonces pioneros no Ecuador en el etiquetado sí. tú debes haber sido una niña cuando llegó el etiquetado o claro. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú esa cosa de mirar el etiquetado? Uh -huh. eh. Sí, eh, cuando obviamente era más niña, <laughs> eh, pues no lo percibía tanto. No lo, no, no. ¿Por qué? Porque no hubo esta sociabilización como promoción de salud a la población. Entonces, eh, a mí me... Lo, o sea, cogí la galleta porque me gustaba. Y aparte que todos nos dicen en marketing adelante. Pero nosotros no hacemos este trabajo de, de girar. girar el empaque y ver. Ajá. Entonces, realmente, cuando uno es más joven, no percibe estas cosas, y más si no se educa. Ya cuando me adentré en el tema, sí, es importante a población el sistema gráfico, pero también hay que saberlo interpretar, porque al momento de dar educación y consejería en etiquetado, que es muy importante, eh, es un poco complicado decir y. En, en este cuadro de información nutricional, que la proteína, que el carbohidrato, que el porcentaje, que 5 gramos, es complicado. Pero nos vamos más al sistema gráfico y para mí me ha servido los ingredientes. Mm. ¿Por qué? Porque no solamente es interpretar si está en rojo, si está en verde o amarillo, eh, sino también la calidad de alimentos que trae este producto. Por ejemplo, el otro día fui, eh, quería comprar una mantequilla de maní y me decía alto en grasa. Entonces, uno lo asocia rojo mal, no es un buen producto. Entonces, me fijé en los ingredientes y solamente tenían tres productos: el maní, la sal y el aceite. Me parece que tenía. Entonces, eso es un buen alimento. El, el hecho de que los ingredientes no sea mayor a tres, cuatro ingredientes está bien. Pero cuando vemos eh, los ingredientes, la lista larga, de nombres raros, es una alerta roja. Entonces, también hay que saber la calidad de alimentos que está dentro del producto. Uh -huh. mm, Ve, qué interesante, en realidad. Oye, y vamos ya, en realidad te ha pasado el tiempo súper rápido, yo no me he dado cuenta. <laughs> eh, para ir cerrando, ¿qué te parece si mandas un mensaje a los amigos, a las amigas que eh, nos están sintonizando, que seguramente están en su casa, tienen sus productos para cocinar, eh, están caminando por la calle, pero también están decidiendo en dónde comprar? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, mi mensaje es comenzar con este interés a tener una buena alimentación para tener una calidad de vida. Eh, es girar el empaque también con ese tema y ver qué es lo que estamos consumiendo con estas pocas pautas que pudimos dar. Eh, porque mejorar la alimentación en nuestro hogar va a repercutir en el futuro a tener salud, básicamente. Entonces, a fijarnos en lo que compramos. Y a girar los productos. <laughs> Muy sí. bien, muchas gracias, Zaira, por acompañarnos el día de hoy. Eh, y Julio, ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje a los amigos, a las amigas uh -huh. que sintonizan la Minga por la Pachamama? Bueno, a todos los amigos, amigas de la Minga por la Pachamama, eh, bueno, agradecerles por el espacio nuevamente, que sigamos construyendo y que sigamos buscando este comer rico, comer sano y también que pensemos en comer sostenible es decir que tengamos también una conciencia en función del ambiente del entorno no entonces que busquemos esos espacios y también el mensaje es que todos podamos como juntarnos por este mismo fin que es el salud y la vida uh -huh. ahí está clarito amigos amigas este ir tejiendo no estas redes donde podemos comer rico podemos comer sano podemos comer sostenible eh, cuéntame Sara un mensaje para los amigos, las amigas que sintonizan la minga por la Pachamama. Bueno, igual que lo que dijo mi compañera, empezar a tener más conciencia acerca de los productos procesados que nosotros comemos y empezar a comer más cosas de nuestra tierra, ¿no? Empezar a apoyar a nuestros pequeños productores también, empezar a hacer elecciones dentro de nuestros pequeños mercados de frutas y de verduras dentro de nuestro barrio. Y si tenemos alguna duda o cualquier tipo de inquietud sobre la nutrición y la alimentación, buscar fuentes confiables en donde nosotros vamos a poder adquirir esa información más que nada. No fiarnos de lo que vemos en redes sociales generalmente, sino que tratar de indagar un poco más y saber a quién preguntamos para también poder garantizar nuestra salud de esa manera. Uh -huh. estar informados no amigos amigas Qué gusto chicos que hayan venido el día de hoy que se hayan dado también este tiempito para conversar con nosotros y conocer un poco más sobre este lo que están trabajando y también estas indicaciones sobre el tema de la alimentación eh, nosotros eh, seguimos la próxima semana con más minga por la pachamama y recuerde que el poder del caserito el poder de la caserita está en sus manos hasta la próxima Así ah, es si somos camas Shikona. Ya Yaku kau sei yukan chigaspa kunugnina su ma Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. así se muestran las "así bienvenidos y bienvenidas.